Changing back. Cover me. Be advised. Hostile hunter kill drone. Hardpoint identified. Capture the objective. Advanced UAV is ready. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Bueno, yo les quiero traer unas partiditas en celular. Básicamente se lo resumo en tres partidas. Es una partida versus Radley, ya saben, un jugador, un streamer de Facebook bastante conocido, un jugador de VR que ocasionalmente juega MJ y ya no los hemos encontrado anteriormente. Y en esta ocasión, una vez más, lo encontramos y ahí les dejo esa partida. Otra partida que yo sé que les va a llamar la atención es una partida con la Rus, un arma que ustedes saben que a mí no me gusta, sin embargo quiero que vean cómo estuvo matando, pues realmente me sorprendió. Y no porque mate bien, ya la voy a estar usando, pero realmente sí me sorprendió cómo estaba matando. Y sigue sin ser meta, siguen siendo mejores las X9, la X9, la Fennec, pero aún así vaya que la Rus está bastante bien y por eso te la voy a recomendar. Por lo mismo, aquí te voy a dejar la clase que utilicé para la respectiva Rus, es esta, ¿sale? De las otras armas no te voy a traer las clases, pues son armas que ya les he subido bastante. Y otra partida que te voy a dejar es una partida con la LK24, una partida donde sacamos bastantes kills, un arma que de verdad, se los juro, a mí me gusta demasiado y pega muy muy bien esta LK24. Una disculpa si les traigo tres partidas en un solo video, pero son tres partidas jugando en celular y son las últimas partidas que básicamente jugué en el Rock Phone 7. Vamos, ya está por salir el Red Magic 9 y ya vendí este celular que en mi opinión, hoy por hoy, antes de la venta de lo que es Red Magic 9, puedo decir que este es el mejor celular para jugar Call of Duty Mobile, o tal vez el segundo mejor. Vamos, ahorita el puesto está entre Red Magic 8S Pro y este Rock Phone 7, pero vamos, estamos a unos días de que salga Red Magic 9, pero no sé si decir que es el mejor para jugar Call of Duty Mobile, porque no sé si ya va a tener los 120 FPS o si se queda limitado en 90. Hasta donde supe tenía los 90, pero ojalá ya traiga de lleno los 120, pero eso ya lo veremos en un siguiente video, pues claro que sí. Lo vamos a comprar y vamos a traer la respectiva review, unboxing y mi opinión enfocado, digamos, en el celular, pero hacia Call of Duty Mobile, ¿sale? Déjenme en los comentarios qué piensan acerca de estas partidas. Nos vemos en un siguiente video o directo. Cuídense mucho y ahora sí, bye. ¿Quién te lo compró? Se llama Christian. Es un vato de la comunidad, lo que no sé. Por lo que entiendo, casi no pasa en los directos. Capture the objectives. ¿Quién te lo compró? Te mamó. Pensé que era punto caliente. Oye, es cierto, yo también. La madre, güey. Se la mamó. Queriendo venir a filetear el cabrón. No estoy acostumbrado a que tuve que dominar en este mapa. El hermano. De lado, ¿tienes Chacal? Muy bien, ¿no? Gracias, Guijito, por ese razón, bro. En el cuartito también tenemos gente. Madre. Reloading. Captured Charlie. We tied for the lead. Y perfecto. Nos metemos, bro, nos metemos de una, Enemy in sight. Madre. Stealth job. Captured Bravo. All positions. Hold your positions. We lost Charlie. Heads up. Enemy spotted. Se ha avanzado, bro.
estamos en el cuartito. Ya me mató. Buena, buena. Ese mapa lo odio, me toca muy seguido. De hecho, sí, ya está saliendo muy, muy seguido, bro. Pero de verdad, muy seguido. Nice inyección, culero. Voy a dejar esto acá. Y te lo llevas, perfecto. Uy, dejé de disparar, vale verga. Sí. No, le calculé mal. Le das el visto bueno al F5 Pro. Yo creo que para su costo sí es buen dispositivo. Nice. Tenemos gente al lado de A. La madre, una bala. Qué buena. Perfecto. Arriba, hasta arriba, hasta arriba. Tínculas y bajo, bro. No mames, me lo dejé un pedo, cabrón. Está chido ese Rock Phone 7, pero la neta no me quejo de mi Red Magic 7, ese, bro. Pues es que, vamos, tienes como una generación abajo, bro. O sea, prácticamente estás joya. LK24, skin base. Ajá. Cambia, bro, cambia. Cambia de nuevo, no. Llevamos esta madre por acá. Esa madre. Me la ganan. La madre, güey, dejé de disparar nuevamente. Y no te confundes, el HUD que siempre andas en el iPad y te pasas al cel. No, si te das cuenta, mi HUD es prácticamente el mismo, solamente en versión chiquito. La, digamos, diferencia radica un poco más en el cambio de 4 a 6 dedos. Pero con 6 dedos llevo jugando alrededor de casi 4 años. Y con 6 dedos llevo más tiempo que eso. Perdón, con... con 6, 4 o menos, no mames, no mames. Y con 4 dedos, más tiempo que eso. Entonces, estoy acostumbrado, güey. ¿Qué tanta diferencia entre el 6 y el 7 de Rock Phone? Yo siento que no tanta, pero hay una gran ventaja en el 7. El Snapdragon 8 generación 2 ya no tiene ese problema de sobrecalentamiento que el 6 sí. Y tú sabes, o prácticamente muchos te pueden confirmar, de los bajones de FPS que da el 6 precisamente por eso. ¡Ay! Oye, era su vida. Ahí lo vas a tener abajo, bro. Te lo ganaste, por favor. Y... ¿la qué cosa de qué? El Rock Phone 6 tenía un pedo de sobrecalentamiento en el Snapdragon 8 generación 1. A eso me refiero. En el 7 ya no tiene ese pedo. Sí le di, pero no se murió. Y... vamos a dejar este por acá. Un sniper tratando de dar. Sí. Voy a apagar igual a las dos.
Tenía planeado pagar normal, pero sí vengo medio cansado de la ciudad. Aparte de que me desperté más temprano, luego el tráfico, luego full caminar ahí en la plaza. Pero ya nos entregaron el 13 Pro Max. Hey, lo dejaron como nuevecito. Le cambiaron hasta la pila. Le dejaron otra vez con el 100% de batería. No, lo único que dejaron intacto, o vamos, lo único que dejaron del 13 Pro Max anterior era su pantalla. De ahí todo lo demás lo reemplazaron. Todo, 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 todo. Ojo al que está ahí. ¿Qué onda, mi nombre? ¿Cómo estás? ¿Pasa clase? Es la misma. Sí sirve la polquera, entonces. Pues, según me dijeron esos vatos, no sé si me están mintiendo, a lo mejor nada más para que lo compre más. Básicamente, el trabajo que me hicieron era de 14 mil pesos y me cobraron 500. Entonces, pues yo digo que estuvo bien. Yo digo que estuvo bien. O sea, digamos que esa misma reparación, si pagas un deducible de 1800 y te dan uno completamente nuevo. Pero si tienes reparación, pagas 559, que fue lo que pagué, y te lo reparan. A ver, vamos a snipear. No, mejor a Chueca. Snipear, siento que la voy a cagar demasiado. ¡Ay, me robamos contra el Radley! ¡Ah! Gracias, Daimani, por ese Gragur. No le he cambiado la retícula a esta madre. No se la he cambiado. Increíble, Daninole. ¿Cómo no? ¡Chúpala, mi bro! A Radley. ¿Qué trae esta vez? ¿Sí? ¿Qué le voy a dar de este lado? ¿No autoriza, no autoriza? ¿Sí? ¿Qué traías, bro? Ya quédense de este lado. Quédense de este lado. Va granada hasta allá. Que no creo que le dé a alguien. En dinero ya hay alguien. Dijiste no autorizo, no autorizo. luego, cabrón, con el no autorizo. Uy, qué pedo con su mira, cabrón. Me destanteó bien feo, güey. Pero bien feo. Buenas noches, padre. La mamá de alegría. Verga, la cagué, dejé de disparar. ¿Qué onda, el Tony? ¿Cómo estás, mi hermano? Saluditos. Bienvenido, bienvenido. Radri, mejor conocido como el autorizo. No hice granada, bro. La cagué. La madre, chingos de balas, güey. No asomó y ya asoma ya que me las gasté. Yo creo que siguiente. Bueno, siguiente, siguiente, siguiente. Bien. Nada hasta allá también, solo tenemos ya uno acá. No mames. Bueno, ya le estaba agarrando la espalda a ese vato. Y valió chorizo. Buena. Buena, buena. Aguas que no te llame hambriado. Va a 500 y lo toxiqueas. 500 y lo toxiqueas. Nah, pero ¿qué le voy a hacer, bro? Un T-Bag. Este cabrón. Es que porque son así, bro. Has tocado, has tocado, has tocado, has tocado. Hazle T-Bag. Chis vatos, güey. ¿Por qué son así? Buena, buena. Y. Nice, es increíble, se autoriza. Vale, harta un T-Bag, ok, vale. ¿Se dijo un T-Bag en la alegría? Se la mamó.
Ese no era. Me gusta más con la retícula fina, banda. Pero resbálate, bro. Y quítate. Y ya no me lo encuentro. La madre. Oh, estoy asentivo. Mejor ponle en el chat. Si autorizas. No seas culero, bro. Güey, no mames. Pero espera, otro creador que sé que lo va a agarrar relax o algo así. Sin pedos. Pero no. Ya. ¿Qué retícula le pones? La fina, la de punto blanco. Bueno, en realidad se llama punto azul, si no mal recuerdo. ¿Será Radley? ¿Simón? Ya sabe que voy contra ti, ¿en serio? Sí, mira, el T-Bag sí, bro. T-Bag sí. ¡Ay, verga! ¡No mames! ¡Oh, no! Güey, me falló como 100 balas, güey, de espalda. Y todavía ando de toxiquillo. No, hombre, ¿cómo así, mi bro? ¿Cómo así, mi Erodi? 700. El T-Bag ya, bro, con eso nada más. Digo, supiera que es otro que no se clavaría. Te lo creo, pero... ¡Virga! De este lado. ¡Árale! ¡Árale, perro! No, es que... Pues vamos, es compa dentro de lo que cabe, alegría. Pero pues vamos, sí se lo toma algo personal. ¿Qué le pasó a tu Rockon? Nada, solo lo vendí. Cuando estás jugando de chill, mira, hasta ves que te quito el MVP. A ver, ¿qué traigas? Ya se fue con Chabelo. Y sí, no, estabas jugando de chill. ¿Viste al Radley y te pusiste tryhard, bro? No, yo no, tú. Escríbele si autorizas. No sean culeros. Ahorita que veo de nuevo la skin masculera. ¿Qué line de Rambo? La magia. ¿Pokémon sigue vivo o ya se fue con Chabelo? Ya, por la skin te recordó al magia. Sí, cierto, ese vato siempre la llevaba. Yerga, si se fue negativo el Radley. Gracias, ahí mi alegría por ese y Excalibur, hermano. Y perdóname por no ponerle así, bro. Pero es que, dentro de lo que cabe, vamos, es un colega, bro. La más nueva, a comprar la S6, la diferencia es de 15,000 pesos, o jugar los codes de consola. ¿Cuál es S6? ¿A poco hay una Galaxy Tab S6 también? Ese no era. Solo es jugarla, ni ganarla ni nada, ¿verdad? ¿Qué te parece, muy como jugador? Ah, es muy bueno, mi hermano. Muy, muy, muy bueno. Es una bestia, muy tryhard. Y... Sí, cambia. Creo que uno se atravesó solito, ¿va? Si no me equivoco, uno se atravesó. La vamos a dejar. ¿Usas el fog? No, güey, mira. Cuando apuntas... ¡Ay, verga! Tengo uno acá a la vuelta. ¿Lo que puto? Nah, ya brinco. No, no uso el fog. Si usan o no usan fog. Bueno, la sincronización de pop, porque el pop nada más es el puro campo visual. Nice. Toma, perro. Toma, perro. Y quítate. Nice. ¡Ah, madre! Nice timing, cabrón. ¿Dónde está esa madre?
Conan. Borro, pinche rusa anda traija. En el láser del culero. No mames, le respondí bastante bien, ¿eh? La madre. No mames, dejé de disparar pensando que ya lo había matado, cabrón. No sabía que la Rus mataba tan rápido. Es que técnicamente no es nada mala. Solo no me gusta. Y claro, hay mejores. Buena. Eras de... Te cagas, hermano. Eso sí, hay que tenerle respeto. Chingón. Saca avanzado el de la Hulk. Nice. La madre. Éralo. Anda, tryhard el de la Hulk, bro. Nice. Ah, ya mamó. La cagaste, hermano. Llevas buena racha. Y... Güey, lo que me caga el reactor, güey, te deja con nada de vida. No mames, otra vez. Takism. La Russell Gun del gaming. Mira que no está matando nada, nada mal, No está nada despreciable. Sí, es una basura. No mames que cambiaron el respawn. La madre, mátalo, bro. Eso. Sí. Nice, buena. Y se solucionó el problema, güey. Y es que sí, normalmente en el iPad ven que casi cada temporada lo hago. Casi cada temporada desinstalo el juego y lo vuelvo a instalar. En el celular sí ya tenía fácil. Eso fue todo. A ver si no se suma por ahí. Vamos a escuchino, bro. Y... Vino ahí. ¿Cuál es la razón puntual por la que no te gusta la Rus? Jugar a 120 FPS es que no es tan caro. Según yo, ese sí tiene los 120. Siente genial jugar a 120. Ah, sí, güey, totalmente. ¿Le descargaste el paquete de recursos HD? Sí, todo, como va. Como va.